comparación con la familia con la que tú emitiste un comentario y que lastimosamente esa mujer sí se siente ofendida, esa mujer se siente vulnerada, esa mujer se siente insultada porque tal vez tú no conocías todos los detalles y sin embargo emitiste un comentario. Ahora ella hace este video disculpándose porque sabe, se da cuenta que un poquito metió las cuatro patas. Yo te digo, solo los padres sabemos cuánto, sobre todo desde la posición de la actriz mexicana, cómo puede doler, y te vuelvo y me lo siento como ejemplo en una situación de Natalie Carvajal, o sea, estoy voy a tener que llevar instancias legales porque mi abogado me dijeron, claro, lo que ella dijo puede perjudicarte también a ti, me puede perjudicar. Entonces tiene que comprobarlo, ella tiene que demostrarlo. O sea, los comentarios que en algún momento se dicen por allá, también la pueden meter en un problema. La pueden meter, sobre todo si está en una batalla, si está en una batalla legal. Aparte que la prensa internacional. Pero a ver, ojo, aquí tampoco Alejandra dio comentarios de tipo legal. O sea, ella no se metió en un problema. Legal no. Lo hizo personal. Un juicio de valor. Y obviamente atacó indirectamente, sin querer, porque ya nos dimos cuenta que con el hermoso video editado súper bien y es dibujado con las fotografías maravillosas, está dándose cuenta.